Muy bien, aquí estoy preparado para disfrutar el fin de semana. Qué bueno, porque después vienen dos fines de semana, el otro viene el debate. Sí, efectivamente. Y el otro la elección, y después Dios nos ayude. Y después veremos qué podremos disfrutar. Entonces, ¿qué podemos disfrutar? ¿Qué queda? Tal vez la nada misma, ajá, ¿no es cierto? Bueno, qué interesante recién el diálogo con el doctor Daniel Sabzai, ¿no? Sí, claramente. Siempre es un gusto hablar con él. Realmente fuerte la jugada de Schiaretti, ¿no? Sí, absolutamente. Evidentemente, ¿no? Sorprendente para muchos, ¿eh? Sí, en alguna medida. Bueno, él supongo que también está mirando lo que están mostrando las encuestas en Córdoba, ¿no? Que dicen que es como que hay entre los votantes de Schiaretti 70-30. Así es. 70, digamos, en este caso Milei, 30, pero bueno, encuestas. Encuestas argentinas. Hay que verlo. Obviamente Córdoba tiene un sentimiento antikirchnerista muy fuerte, ¿no? Sí, y además ahí justamente Macri, me parece que a Macri le va mucho mejor en Córdoba que seguramente en el conurbano. Sí, claro, en general. Sí, ahí, el gran tema de la elección va a ser ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? El conurbano es tan desequilibrante que... Bueno, claro. ¿No? Recordemos que en su momento en el balotaje, en el balotaje Mauricio Macri finalmente perdió la provincia de Buenos Aires. Correcto. Y en rigor fue justamente en el balotaje del 2015. Ah, perfecto, pero fue Córdoba. Fue Córdoba lo que dio vuelta. Y bueno, muchos están mirando también esa experiencia, es decir, cuánto necesitaría subir masa en el conurbano para poder eventualmente compensar si es que Córdoba se manifestare. Como dice aquí el doctor, de la misma manera que la vez pasada. Claro, es un gran tema, ¿no? Hay mucho por ver, claro. A ver qué arrastre hay o no de la elección provincial. Y además, hay que ver también qué disparates ocurren alrededor de Javier Milei, que todos los días no se sabe si quieren ganar o no quieren ganar. Perder. Claro, efectivamente. Esa observación es cierta. Viste que ahí cada vez reaparece lo de los órganos, hubo con el matrimonio igualitario. Sí, en lugar de discutir lo que hay que discutir. Pero Mondino que debería discutir. Francamente, además. Obviamente que no tiene, además, con todo respeto, los conceptos que tienen son disparatorios. La verdad, vos decís, mirá, dedicate a la economía, ¿no es cierto? Exacto, que es un tema de primera necesidad. Milei debería tener gente manejando en eso. Exacto. No, es una cosa realmente... Pero sí también es interesante porque fíjate vos que no sabemos nada de cuál es la agenda judicial de Sergio Massa. No. De eso no se sabe nada. Bueno. No sabemos si es la misma que tuvo hasta ahora el gobierno, cuál es en definitiva su posición respecto del juicio político. Bueno, obviamente. Porque hay dos legisladores de Sergio Massa que no lo votó. Que son fundamentales en la comisión de juicio político, digamos. Total. Y se han... Exactamente. No lo apoyaron. Así que ahí hay un tema. Claro. Fíjate que, digamos, en la campaña cada uno tiene sus enemigos internos. Esto a Massa, más allá de por lo que pase si gana o no, no lo beneficia. No, lo de Schiaretti. Claramente. Y mismo la decisión de elevar el juicio y seguir, de la Claro, porque además lo coloca en una situación de que ahí sí que se tiene que definir. Absolutamente. Porque si no, se va a sospechar que detrás de él siguen las manos de Cristina. Gran tema para el debate, ¿no? Sin para duda. Preguntarle, Sergio, ¿usted qué va a hacer con esto del juicio político? ¿Lo va a apoyar o no lo va a apoyar? Porque clave, ¿eh? Fundamental. Clave, ¿eh? Digamos, como pregunta se la deja servida a Milei, más allá que Milei. Y también para todo el periodismo, que digamos, es una pregunta para Sergio Massa muy válida. Digamos. Muy clave, digamos. Sobre todo porque si no hay instituciones, no hay inversión. Totalmente, así es. Muy bueno el que nos haga como tema que no estaba en la agenda clave y el kirchnerismo se lo mete, ¿no? Así lo metió. Exactamente, señor. Es impresionante, ¿no? Ahora está inaugurando Ciudades Seguras, es decir, violando la ley electoral en Mendoza. Ayer lo de los artistas en el Festival de Cine de Mar del Plata, una vergüenza. Igual no la pasa mal, ¿no? De Mar del Plata a Mendoza no está mal en la previa al fin de semana. Sí, ahí Sergio Massa dijo que corre riesgo la cultura, ¿no? Pero una vergüenza, un disparate. Tal vez los negocios muchos del Inca. Los que corran riesgo son algunos administradores de la cultura, digamos. Pero además, el Festival de Mar del Plata es internacional, ¿cómo lo vas a hacer? Un acto de campaña. Bueno, todo es campaña. Ahí hay artistas. El
Inca, además lo que tiene el peronismo, el kirchnerismo, que instituciones que vos decís, bueno, mira, estimular el cine es una cosa importante en supuesto, todo el mundo. Pero por supuesto. Ahora, el cine es talento, claro, digamos, ¿no? Los amigos que hacen cualquier... Militancia política, claro, y además te acomoda. Tremenda, bueno, y las cosas que hay ahí, sí, mami. Sí, absolutamente. Sí, cosas inmirables, ¿no? Con todo respeto, digamos. Así yo cuando lo veía más, digo, pero no hay límite. No, no, claro, claro, claro. Bueno, y por supuesto. Y ahora aparece la agenda de la seguridad, ¿no? Que es un tema que, bueno, evidentemente también está... severamente, digamos, dañado, ¿no? Es un tema claro, dañado. Absolutamente, sí, claro. ¿No? Claro, claro, claro. Sí, Massa se agarra, digamos, de alguna gestión en Tigre en su momento con el tema de las cámaras, ¿no? Y sí, demás. Sí. Bueno, está bien, ojalá que eso prospere, sí, digamos, sí, porque la verdad era que... Era de la época en que lo traía Giuliani. Claro, sí, exactamente. ¿Te acordás, sí, no? Sí, por supuesto, por supuesto. No, es una cosa increíble, toda esta metamorfosis es, insisto, ¿no? Hoy vos lo ves en la gente, ¿no? Más allá de que efectivamente en la a medida que se acerca la elección la gente se va definiendo más. Yo creo que va a haber poco voto, no va a haber el voto en blanco que se cree. No, va claro, a haber, ¿no? Claro, claro, claro. No, y además en definitiva el voto en blanco favorece a alguien. Sí, y en términos de porcentaje, claro, va a favorecer al que más votos tenga, pero lo más probable es que tengamos, como siempre hubo, un balotaje, digamos, justo. Muy chico. Pensá que, vuelvo a repetir, en uno de los mejores momentos de Juntos por el Cambio, en aquel 2015, con Mauricio Macri generando una enorme expectativa, el peor momento de Cristina, Scioli con Zanini, y sin embargo el balotaje estuvo dos puntos cabeza a cabeza, ¿no? Con encuestas que pronosticaban triunfo de Macri por 10 puntos. Sí, pero no lo hay eso en general en el balotaje, es muy difícil. Es que los balotajes son internacionalmente, me parece, que es, ¿no? Porque por algo llegás a un balotaje. Si la cosa estuviera tan definida, no habría necesidad de ese escenario. Por eso el gobierno promueve el feriado, digamos. Claro, porque esto puede ser un negocio que se defina por Chirón. No, por supuesto, con un hecho muy grave de lo que sucedió en La Plata, digamos, sí, La claro, Plata, dos claro. urnas, digamos, sin boleta que figuraban ganadas por ALAC. La Junta, lo que pasa cuando hay una justicia electoral cooptada, la Junta Electoral lo convalida. Sí, claro, claro, claro. Bueno, eso muestra la importancia que tiene una justicia independiente, ¿no? Nada menos. Además, bueno, lo hemos dicho. Fíjate que en la Argentina la elección la hace el Poder Ejecutivo. Sí, un disparate. Eso también. Aunque lo que pasa es que mirando algunos sectores del Poder Judicial, no sé. Sí, mejor que lo haga el Poder Ejecutivo. No sé si fue mejor. Por supuesto, claramente. Ay, ay, ay. Bueno, Willy, hasta acá llegamos, así sí, que señor. Vos te quedas ahora con el equipo. Amelia claro. está mejor. Sí, lo le sé. Le mandamos lo sé. Un saludo. Mandamos un beso grande. Gracias, sí, Amelia. Qué suerte. Sí. Nos merecemos el fin de semana. Sí, por supuesto, efectivamente. Bueno, muy bien. Y por supuesto, que gane Boca el equipo argentino, ¿no es cierto? Yo no soy de Boca, pero me encanta que ganen los equipos argentinos. Soy muy futbolero. Así que, me imagino que vas a hinchar por cuando representa a River, me encanta que gane a River. Yo siempre por un equipo argentino. Por River. Por River. Muy bueno, No tenés destino. Buen programa, Willy, que estés muy bien. Gracias, chau, Nelson, gracias.